guardar no mismo sitio que as de vos. Está, e veo a concejala, veo o concejal, e si, 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 estes montes teñen unha denuncia desde fai ano e medio, aquí nadie fixo nada. Ni o partido anterior, ni o de ahora, aquí nadie fai nada. Pero arde porque está todo a monte. Arde porque está todo a monte. É dicir, fai 15 días estuveron aquí, vamos a hacer algo. É algo que, mira onde chega o lume ahora. Mira onde chega o lume. Empezou no mesmo sitio que fai 15 días, estamos así. E leva un monte sin limpiar 4, 5, 6 anos. Pois unha denuncia non vale para nada. Aquí, mira, hay un señor aquí que tengo a María salida al lado, que dicen que le deja votar a la señora. Y no pueden tener eso, porque hoy se consulté, no pueden tirar. No, una finca no se puede hacer una escombrera. Claro. Y no se puede. Pero hay gente. Aquí hay una señora que vive aquí, limpó todo este monte de aquí. Y no hay ninguna de ellas. Eso no lo limpa ella. Llegaría ella aquí. Parece ser que está controlado, que pasa tanto con estes cambios en sí que hai de aire, pois estamos agarrando que este controlado. Si o primeiro objetivo por parte nosa, tanto de bombeiros, policía, neste caso desaloxo destas casas aí, da xente que vive nelas, para que non haxa pois, perigo ningún. Entón, agora, en principio, así eu quero recalcar, esta hora parece que está controlado. Si se producían todos os objetivos, tanto nosos como neste caso, por parte da Xunta de Galicia, o que é os dous, como xa dixes, os dous hidroavións, máis 4 helicópteros, os distintos servicios que hai de a pé de monte, por así decirlo. Entón estamos agarrando ahora, neste caso, pois, que se termine de controlar. Isto son as distintas sospeitas, non? É moita casualidade que ensin tan pouco tempo, ademais, eso, aproveitando neste caso, pois, días que hai aire, pois, se volva a cometer, pois, neste caso, pois, no mismo punto. Entonces, pues, no nos queda otra en este caso pues, que intentar pues, apagar el lume canto antes, en sí pues, están a trabajar arreo, e agardar, es lo que nos queda, ¿no? Sobre todo asegurar, pues, en este caso, pues, a los vecinos que es lo primordial, ¿no?